La provincia de Contumazá se ubica al suroeste del departamento de Cajamarca. Por la parte norte de la provincia recorre el río Jequetepeque, irrigando los fértiles y amplios valles de Tembladera y Chilete. Contumazá está a una altitud de 2.680 metros sobre el nivel del mar y su extensión territorial es de 2.235 kilómetros cuadrados. El reloj público de Contumazá se adquirió hace 51 años por el centenario de Cajamarca, en la cual también se compró un reloj para cada distrito de esta provincia. Dicho reloj está ubicado en una torre de la Plaza de Armas. Cerro El Calvario. Desde estos lugares se contempla íntegramente la fisonomía de la ciudad de Contumazá, su plaza, sus calles, sus locales institucionales. El Calvario fue y sigue siendo lugar de paseo y recreación, donde las familias llevan sus exquisitos potajes para gozar del florido campo los días domingos y feriados. Montaña Cachil. Estría del monte por donde baja el río y se juntan y conviven milenarios árboles que se entrecruzan con los andenes incaicos y la fauna de pájaros y animales salvajes, llamado Bosque Sagrado. Se encuentra a solo media hora de la ciudad de Contumazá por carretera. El Quique, renombrado manantial dentro de la ciudad de Contumazá, que lo abastece en parte de líquido elemento, un pequeño parque y la escultura de un niño que a manera de pileta sirve de surtidor, adornan el lugar. Muchas leyendas se han tejido alrededor de esta fuente, siendo la más tradicional aquella que indica que quien bebe sus aguas contrae matrimonio y se queda a vivir en la localidad. La Ermita. Es una colina inmersa prácticamente dentro de la población de Contumazá, a pocos metros del Colegio Nacional Abel Alba. Excelente mirador natural desde donde se contempla la ciudad y la campiña que la rodea. Parque Ecológico Las Botijas. A 15 minutos aproximadamente por carretera desde Contumazá, se halla esta importante reserva natural con abundantes árboles y variada fauna silvestre, que muchos conocen con la denominación de Parque Ecoturístico Las Botijas. Represa Gallito Ciego. Represa que lleva el nombre por la forma de un petroglifo de la zona, que tiene la forma de una gallinácea ciega. La función que cumple en la actualidad esta represa es de ofertar el agua a los agricultores de la cuenca del Valle del Jequetepeque, la producción de energía eléctrica y de carácter turístico y empresarial.
La capacidad de almacenamiento de agua es de 400 millones de metros cúbicos. Tiene un espejo de agua de 15 kilómetros cuadrados y un embalse de 10 kilómetros. Este lugar cuenta con servicios de hospedaje, alimentación, a fin de brindar un buen servicio a los visitantes a este importante lugar. Petroglifos Yonan. Se encuentran ubicados en la importante localidad de Yonan. Situada en la margen izquierda del valle del río Jequetepeque, es el punto donde este se une a la quebrada Chausis, a un kilómetro al sudeste del caserío de Yonan. Son numerosos petroglifos grabados en piedra que están tallados al pie y en la cuesta del cerro La Fila, de los letreros que alcanza en su cima una altitud de 1.442 metros. Mientras que el principal campo petroglífico al lado del camino que va por la quebrada de Chausis se encuentra a unos 700 metros de altitud. Los petroglifos de Yonan están asociados a la cultura moche, chimú y chavín, especialmente las que presentan el tumi, el hacha tan típica, muchas veces ceremonial. Huaca Brava. Este cerro arqueológico se encuentra a 3 kilómetros de la localidad de Chilete, frente al Cerro El Gato, a 850 metros sobre el nivel del mar. La huaca se encuentra a la margen izquierda de la carretera y del río Jequetepeque. Este lugar fue descubierto en los inicios de la década del 90 por el antropólogo Jorge Sachún Cedeño. Dio a conocer estos restos. En este lugar se aprecia restos arqueológicos de lo que podría ser un templo ceremonial, con construcciones en pirámide truncada, cuya antigüedad deberá ser materia de estudios más profundos a los iniciados entre 979 y 1986.